Hey, hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Corenecos y volvemos tras pues como 3 semanas sin poder subir nada y sin jugar. O sea que vamos a darle caña. Han puesto ya el contenido, han puesto muchas cositas. Han puesto el tema del Horizon Zero Dawn, supongo ya lo habréis visto la mayoría. Luego han puesto también el nuevo monstruo que no pude ni siquiera video reaccionar porque no estaba en casa y pasaron varios días hasta que volví a casa y me pilló fuera. No, lo tuve que ver desde el móvil directamente y punto. ¿Qué más? Han puesto la versión adulta, ¿verdad? De Xenogears también. ¿Qué más? Algunas cositas, bueno, han puesto bastantes, creo que armaduras transfigurables, no sé, ahora le echaré un vistazo a todo, he actualizado ya todo el tema. Sin más, voy a entrar, ¿vale? Vamos a mirar un poco así rápidamente todo lo que han puesto, que supongo que ahora nos lo contarán. Y a ver, vamos a darle al botoncito. Vamos a... aquí tenemos el resumen, ¿no? Nuevos monstruos, añadido Cinogre. Se ha añadido a otro monstruo adicional, que no te dicen cuál es. Desde ahora aparecerá una nueva versión curtida de Energigante Regio. ¡Wow! Vale. Argumento adicional, vale, un poquito de historia, ¿no? Se ha desbloqueado el bioma ártico de las tierras destino. Vale, se han añadido nuevos árboles de armas, claro, para los monstruos nuevos, ¿no? Movimientos del jugador, han cambiado ciertas cositas, ¿no? Gancho de la espada, tabama, se ha reajustado el daño de la ráfaga, no sé qué. Vale, pop. Vale, temas del gancho, ¿no? Por lo que veo, he elegido un bug que hacía... Vale. Vale. Cosas de algunas... Algunos bugs. Vale. Vale, perfecto. Contenido nuevo. Mobiliario para el hogar. Música. Tarjeta de gremio. Colgantes. Vale. Vale. Cosas que puedes hacer en la forja. Nueva línea de armaduras, esto es lo que os decía, ¿no? De armaduras transfigurables, ¿no? Vale, nueva función para mejorar la armadura automática hasta su nivel máximo. Oh, vale, ok. Eso está bien, en plan, la quiero subir al máximo, ¡pam! Y que te gaste todas las esferas y lo subes, ¿no? Y punto, si es que quieres hacerla así, supongo que si no, podrás elegir, ¿no? Ahora el líder de una expedición de las tierras, el destino puede reducir manualmente el nivel específico de ciertos biomas hablando con la encargada. Hostia, esto era... necesario. Esto era necesario porque había veces que tenías que hacer monstruos para ciertos objetos de nivel bajo y a lo mejor tenías el bioma alto ya y ya tenías que estar buscando gente que lo tuviese bajo para conseguir los objetos y era un poco una mierda. Las cosas claras, ¿no? O sea, que ahora que lo podamos ir retocando está bien. Se ha añadido una nueva armadura superpuesta, ¿vale? Cuando termine la historia de Iceborne, ciertas armaduras pasarán a poder forjarse como armaduras superpuestas con materiales de las tierras destino, perfecto. Añadir una nueva pose de arma. Y tu cazador ejecutará poses distintas según qué arma tenga equipada. Muy bien. Cambios principales, pero estoy metiendo el tocho, sí, así lo leemos todos juntos y lo vemos, ¿eh? Más que nada es eso, ¿no? El menú de las tierras destino ahora tiene una opción para fijar los niveles de los biomas. Se ha cambiado el diseño para que al salir de una tienda de la ballesta equipada se recarguen todos los tipos de munición de la ballesta. Eso está bien, ¿ves? Ahora puedes conseguir extractos rojos, blancos y naranjas para que insecto en la vagoneta de la zona de entrenamiento. Esto estaba bien porque antes no te lo podías poner. O sea, podías practicar con el glaive, pero no podías hacerlo perfectamente porque no conseguías... bueno, sí, lo podías conseguir con los objetos que hay alrededor, creo, ¿verdad? Pero no con el digamos, el jefe importante para practicar en la zona de entrenamiento, ¿no? Se ha cambiado el nombre del filo Wyvern Brillante a Amanecer de Platino. ¡Wow! Le han cambiado el nombre, para corresponderse mejor a su aspecto. Muy bien. A partir de ahora, los siguientes adornos serán más fáciles de conseguir. Joya de fuego, hielo, de nivel más, ¿no? Veneno, sueño, nitro. Vale, muy bien. Se ha corregido otros bugs y hechos que... Vale, muy bien, perfecto, chicos. Pues al lío, vamos para adentro ya rápidamente. Vamos a ver las misiones que nos dan para desbloquear a ese Cinogre Estigio y el otro monstruo adicional. Y lo de Horizon Zero Dawn, pues también lo miraremos. No sé si tiene relación, de hecho, a lo mejor sí que tiene relación. Ahora lo veremos, no me río más, vamos. Vale, aquí estamos. Perfecto, aviso de misión especial. Ve a hablar con el cazador Wyveriano. Perfecto, pues vamos a ir rápidamente. Vamos a coger esto por aquí. Toque de Hunter Fest. Vale, muy bien. Recibe tu pack conmemorativo.
Hostia, pues yo no sé si lo tengo. Hasta el CIA 5. Ah, vale, aquí está. Es esto, ¿vale? Mega pociones, escama. Vale. Genial. Vale, pues lo he pillado de milagro porque era hoy el último día, ¿sabes? A ver si llevo. Ya os digo, yo creo que llevo como 3 semanas sin entrar. La verdad es que ahora me voy a hacer la picha un lío, pero descarado, ¿eh? En fin, lo tenemos por ahí delante de la misión. Vamos a ir rápidamente a hablar con nuestro amigo que nos va a contar cositas, ¿verdad? Cazador Wyveriano, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te pido disculpas por esta petición repentina, pero he encontrado en las tierras de destino algo desconcertante. Nada menos que dos biomas extraños. Si es posible, deberíamos separarnos y peinar las tierras de destino a la vez. Agradezco tu ayuda, daré la misión a tu encargada. Ve a la zona 1 cuando estés a punto. Vale, he encontrado un espacio sospechoso para que para un he encontrado un espacio sospechoso como un camino. Quiero que la encargada y tú lo investiguéis. Yo investigaré otra zona que hemos descubierto el almirante y yo. A largo plazo es normal que el terreno cambie poco a poco, pero estos casos no son normales. Es como si la energía de la tierra de destino estuviese alterada. Pero basta ya de especular. Veamos por nosotros mismos qué hay escondido en las tierras de destino. Buena suerte. Ok, investiga el nuevo camino en las tierras de destino. Se ha descubierto un nuevo y misterioso camino en la zona 1 de las tierras de destino. Acepta la misión especial al otro lado del camino perdido y ve a investigar. En Iceborne podrás progresar y con tus misiones podrán. Vale. Las misiones especiales hemos dejado. Signo de exclamación. Muy bien, Manolo. Pues vamos a hablar con la encargada. Ya tenemos al otro lado del camino perdido. Vamos a ver, encargada, ¿qué tal? Ya tienes la misión especial de la que te habló el cazador Wyveriano. Se llama Al otro lado del camino perdido y ya la tienes lista. Vale, vamos a coger aquí los filetes al punto y demás. Muy bien, pues vamos allá, nueva misión. Pam, 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 rango maestros, supongo que están en encargos. No, no están en encargos, está en misión especial. Correcto, al otro lado del camino perdido. Ay, qué mago. Venga, vamos allá. Vamos allá. Perfecto, pues nada, mira que no sé si cambiarme el arma, la verdad, porque no sé qué enemigo nos vamos a encontrar. Si es Tinogre, este arma no va bien, por lo tanto, creo que voy a hacer cambio de arma. Y ahora mismo nos vemos en el bioma. Vamos allá. Vale, ya estamos por aquí, chicos. Vale. Vale, se ha abierto un camino, nos dicen, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo. Me he puesto la de veneno. Vale, la hacha cargada de veneno. Porque como no sé exactamente qué es lo que me voy a encontrar, he dicho, oye, veneno. ¿Sabes? Era eso o nitro, ¿sabes? En plan, cosas que suelen ir bien. に通れる場所なんてなかったはず。なんだか冷えてきましたね。渡りの出地のような気候、火山のような場所もあるし、この地は一体どんな風にして成り立ったんだろう。本当にワクワクします。強いエネルギーを感じますね。これって間違いありません。神王が葦の痕跡です。私はキャンプで待機します。相棒は調査の続行を。震えるほどの Vale,
Pues sí, tenemos a Cinogre, parece ser, ¿no? Cinogre Estigia, además. Pues no llevo la arma adecuada, si no me equivoco era débil al rayo, puede ser. Era como un poco contraparte, ¿sabes? En plan, Cinogre es eléctrico, ¿no? ¿Y dónde está lo que se supone que han encontrado? Han encontrado más huellas por alguna parte. ¿Por aquí? Ahí estamos. Huellas viejas. Vale, debería tomarme bebida caliente, lo que pasa es que no he cogido para variar. No he cogido, no llevo. Estaría bien que hubiese por aquí unas semillitas de estas buenas. Pero bueno, oye, vamos a ir avanzando y... aquí hay más huellas. Y a ver si me encuentro, ¿no? Vale, huellas. Pero van hacia arriba, ¿eh? Por eso. Si os fijáis... las patas, exacto, ahí estamos, van hacia arriba. Esta es, ah no, esta es la que me aumenta el ataque, bueno. ¡Wow! Ahí está, tío. Vale, pues dopaje, que empiece, ha llegado la hora de las tortas, chavales. Venga. Vamos allá. Muy guapo tú. Ya os digo, hace mucho que no le doy. O sea, la voy a cagar mucho, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Vale, ahí estamos. Mierda, me estoy equivocando de botón, ya te digo. Ya te digo, si me estoy equivocando de botón así del tirón. Uf, uf. Vale, de entrada en la cara parece que no aparece, ¿no? Vale. Cuidado. Venga, vamos allá. Mierda. ¿Cómo estamos con los botoncitos, amigos? Toma la cola, cabrón. ¿Te quedas ahí cargando? Pues carga, carga. Mira. Oh, qué buena ese gato. ¿Cómo lo ha paralizado, chaval? Vámonos. Debería intentar debilitarle un poquito, pero bueno. Uf, tío, te tendrías que haber girado hacia mí y te llevabas una hostia, pero guapa, guapa, de esas que molan, ¿eh? Venga, vamos. Se está escuchando seguro el sonido del micro. Estoy convencido que se está escuchando a saco. El sonido del micro, no, el sonido del clac, clac, clac del... ya lo diré, del... Vale, por delante, por algún tema, estoy a salvo. Vale, que no le he dado y encima se ha enfadado. Vale. Vale, cuidado. Bueno, 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 ¿eh? Vamos a tener que cambiarnos el manto ya, porque este manto no sirve de nada. Vale, cuidado. Cuidado, para los dos lados, perfecto, bonito. Me estoy jugando. Joder, los antiguos, tío. Desperdiciando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Uf! ¡Qué guapo eso, tío! Cuidado. Vale, vale. ¡Uf! Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Tarde, pero lo he visto. Vale, o sea, como que te. Vale. ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! Me estoy precipitando y la voy a cagar. Porque mira cómo estoy de vida, ¿eh? Mira. ¡Uy! ¡Qué cabrón! Vale. Ahí estamos. El gatete healer siempre, siempre ayuda, ¿eh? Vale. Y tengo la estamina. Vamos a intentar tomar un filete al punto. Y encima ahora voy con... ¡Wow! 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 ¿Pero cuánto alcance tiene eso? Pero bueno, 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 bueno. Vale. Vale, deja la electricidad por todas partes. Más rayitos por aquí, más rayitos por allá. ¡Muy bonito, tío! ¡Muy bonito! Me gusta, me gusta. Los ataques nuevos están muy guapos. Vale, enfadado.
La va a liar parda, puede ser. El especial, ¿no? Venga, buah, madre mía. Madre mía, que me desconcentro. Ataques nuevos, muy guapos. Eso que te llevas. Vale, vamos a cargarlo. Ahí estamos. Y vamos a cargar también la espada. Vale. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Por aquí tampoco tenemos... No tenemos para... Aquí, tío, hay una. La indica buena de esas. Vale, bebida caliente, bebida caliente. Aquí, venga. Es que si no, tío, no hacemos nada. Es que si no, no hacemos nada. Vale, se nos ha ido por aquí, ¿verdad? A ver, no, pero los lazarillos me indican por aquí. Venga. No te debería haber cargado la espada, porque se me va a desafilar. Digo, bueno, desafilar, ¿no? Esto cuenta como, a ver. Espérate. 1200 y poco, ¿no? ¿Veo? A ver. Sí que sube. Vale. Vamos. Vamos a intentar. Vamos a coger otra guindilla, ya que estamos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no coger una piedra para estamparlo? Porque es que si no, llevo ya tanto tiempo sin jugar que ya se me olvidan las mecánicas nuevas. Estaría bastante bien montarlo y esas cosas también, ¿sabes? Esas cositas. Sí, sin importancia, ¿sabes? Quédate ahí, guapo. Acércate. ¿Va a llegar, no? Bueno. Muy guapo. Muy guapo, tío. Cuidado que viene. Que viene. Mira eso, tío, mira eso la que te lía. Guapísimo, ¿eh? Por eso. Venga, cargada. Cuidado que va a tope, con la cola también. Vamos allá. Ah, bueno, unos cuantos golpes se los ha llevado. Bien dados. Damos la cara. Evidentemente ahora está speed, por lo tanto no vale la pena. Joder, está aturdido. Vaya momento para aturdirse. Vale. Nos movemos. Cuidado. Saltarín. Uf, y se lanza para adelante, loco. Vamos a curarnos. No, ese no. Vamos a curarnos. Vale, y vaya. Cuidadito, cuidadito con aquí el amigo Cinogre, cuidado con la cola. Vale. Estoy cagándola porque no estoy aprovechando. ¿Sabéis? No estoy aprovechando para estamparle. Mira, de hecho ahora podría. Ahora que ya se ha quitado. Mira, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. ¡Ay! Casi, tío. Porque poco. No estoy ni debilitándolo ni estampándolo, ¿sabes? Y eso es una cagada gorda ahora mismo. Vale, se pone con eso. Tira para la pared. Cómetela, va. Bien. Vamos, va. Vamos a intentar aprovechar. Aunque sea un poquito. Vamos, vamos, vamos. La cabeza la tiene débil. Ahí estamos. Un poquito más. Mierda. Quería cargar la espada y por lo visto no le he dado. No le he dado bien. Tiramos esto de nuevo. Vamos allá. Vuelve hasta de estampar. ¿Qué ha pasado? Me ha dado un rayo, ¿no? Me ha dado un puto rayo, tío. Vale, desenfada. Tengo que curarme ya, Tengo que curarme ya. Joder. Madre mía, qué mal pinta la cosa,
Cúrate, por favor, amigo mío. Nunca recuerdo muy bien el tema de... Cuidado que viene. El elemento Draco, siempre me confundo entre el elemento Draco y el que te... El que te quita la afinidad. Un ataque giratorio guapísimo. Super tocho este también. Vale, no sé si contra este no me iría mejor usar el hacha cargada como... Aquí está brutal, eh. Cuidado. Uf. ¿Sabéis? Usarlo como... Así. Como hacha, ¿sabes? Giratoria, como sierra. Te digo yo que a lo mejor no me saliese más a cuenta, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar tirar. Voy con un poco de miedo siempre, además hace ya mucho que no juego, ya os digo. Y parece que no, pero esta es la primera partida desde hace casi un mes. Y quieras que no, pues va la cosa un poco cuesta arriba, ¿sabes? Cuesta un poquito, ¿eh? La verdad es que sí. No sé si el gato lo va a volver a paralizar, pero bueno, vamos dándole como se pueda. Ahí estamos. Montarlo estaría bastante guay también. Cuidado con la cola. ¡Ah! Y ha llegado, chaval. ¡Uf! Tío, le he dado, no me jodas. Venga, hombre. Cúrate, porque es que al final la vamos a liar. Cúrate. Vale, cuando está así modo frigeti, mucho cuidado, eh. Vale, vamos a salirnos de aquí. Cuidado. Bien. Mensajes por un tubo me están llegando ahora mismo. ¡Mierda! ¡Uy! De un pelo, chaval. ¡Pam! Ahí te lo llevas. Vamos a ver, mucho cuidado. Mucho cuidado porque no sabemos cómo va a atacar. De hecho, lo puedo estampar por lo que veo, ¿eh? Lo puedo estampar. Pues lo voy a intentar. Va a ser un poco peligroso, ¿vale? Va a ser un poco peligroso. De hecho, lo voy a debilitar. ¡Uf! Muerto. Madre mía, la que me ha liado un momento, tío. La que me ha liado. Y ahora me puede volver a reventar si quiere, porque... Con esas mierdas que te tiras ahí como 200 años, ¿sabes? Quieto. Es como un poco... Un poco una mierda. Vamos. No, tío, no te alejes tanto. Muy bien, acercado. Pero un toquecito. Bueno, me vale. Me vale un toquecito. Madre mía, qué mal le estoy dando, tío. No he aprovechado la caída, ¿eh? Mierda. Cuidado. Un toque nada más. No lo estamos aprovechando. Nada bien, ¿eh? No me conozco muy bien sus movimientos. Muy bien y muy mal, porque me lo conozco de... El clásico, digamos, y esto no es otra historia, ¿eh? Mira esa electricidad molona. ¡Te pillé! Esa curvica, ¿eh? Como lo hemos pillado ahí. Le he debilitado el cuerpo, por lo que estoy viendo. Le he debilitado el cuerpo. Hubiese estado bien debilitarle quizás la cara, pero bueno. Tampoco pasa nada. Vamos a aprovechar todo lo que se pueda. Va de paseo, salta. Bueno, está bien. A ver si conseguimos quitarle lo que es el... ¡Uf! No me he dado cuenta, tío. Mirándolo a él, no me he dado cuenta. Me ha dejado en un sitio de mierda también. Madre mía, qué cagada. Casi no le he podido dar. Se nos enfada. No sé hasta qué punto le hemos debilitado. Y me ha dado. Y me ha dado, chicos. Esto es el especial, ¿no? Conoce esto es el especial. Hace esa mierda, salta y ahora se lanza, ¿no? Ahí estamos. Ya lo he visto. Ya te he visto, chaval. A
Ahí estamos, ahí estamos. Mira qué pared más guapa. Cómetela. No se la come. Vale, pues nada, no te la comas. Vale. Hemos hecho daño. Esta vez le hemos hecho daño, ¿eh? Lástima que no se haya comido la pared ahora, porque en principio se podía estampar. Ah, mira. Un bicho de estos. Ok. Vale. Llevo ya 15 minutos. No debe faltarle mucha vida. La verdad es que no le he dado todo lo que me hubiese gustado. Pero yo creo que está cerca ya, ¿eh? Debería estar más o menos débil. Vamos a doparnos un poquito. Esto por aquí. Esto por allá. Y nos vamos a poner... ¡No! ¡No, no, no! No me hace falta, de momento no me hace falta. Nos ponemos el manto de impacto. Y algún golpe le daremos como se pueda. Vamos a intentar... hacerle alguna buena de estas. A ver si se acerca a la pared. Es para la pared, anda. Es para la pared. Eso, ahí te veo. Muy bien. Ahí te veo. No, tío, pero ¿por qué? Ah, porque está en raid, tío. No lo había visto. No me había fijado. Vale. Toma en tu cara. Vamos. Vamos. Bien. Bien. No le he dado. No le he dado, tío. No le he dado, pero lo han envenenado. Bueno, oye, hagamos algo. Vamos. Ay, te la llevas bien. Venga, va. Que no se diga, hombre, que no se diga. Buena. Ahora sí, ahora sí. Ah, venga. ¡Mierda! Se ha movido. No le hemos dado, no le hemos dado, tío, no le hemos dado. Aquí podría aprovechar para intentar pillar los materiales, pero bueno, dale. ¡Ay, bien dado, chaval! ¡Uf! Vale, vale. No pasa nada. ¡Uy! ¡Mierda! Están con los paseitos esos molones que se pegan los cinobres siempre. Vamos a curarnos. A quitarnos esta mierda también. No me lo he quitado. Venga, va. Eso es todo tuyo. Y... ¡pum! En tu boca, chaval. Nada. No me he quitado la plaga. No me mola nada. Vamos a quitarnos la plaga. Ahora pega con la cola, ¿verdad? ¿O no? No acabo de pillar el momento porque a veces lo hace, a veces no lo hace, ¿sabes? Es como un poco confuso. Y esto ha cambiado un montón porque antes no era así, ¿eh? Ahí viene. ¿Con el especial? Sí, ahí viene con el especial. Vamos a guardar esto porque si no me la lía. Ahí, saltito. Y ahora se lanza, va. Ahí estamos. Y ahora vamos a aprovechar para darle un poquito. Con el especial en la cara. Bueno, en la cara no, pero una buena hostia te llevas, ¿eh? Amiguito mío. No es punto débil. Pero da igual, vamos, 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 vamos. Que me da tiempo de calle. Ahí estamos, buena hostia. Se nos va cojeando. Perfecto, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Contra este me hubiese venido mejor quizás ponerme la... Tengo una hacha cargada eléctrica, ¿vale? Porque me ha dado un poco ahora por el tema de usar el hacha cargada, ¿sabes? Y le vuelvo a dar a lo mismo objeto para nada. Tengo trampas y cosas, creo. Mira, aquí hay una huellita, vamos a pillarla. Tengo... Mira, tengo una trampa aquí. Y tranquilizadoras, o sea que si está durmiendo, pues lo vamos a capturar. Que no es el caso. Está bien despierto. Bueno, pues le daremos un poco más de caña por listo. Lanza. ¡Wow! Ahí estamos, mira qué guapo eres. ¡Wow! Me he cubierto de milagro. De milagrito. Qué buen ese zarpazo, ¿no? He hecho el bloqueo agresivo, pero no ha sabido. ¿Really? ¿Really? O sea. Joder. Bueno, me ha matado aquí en el último momento un poco ya confiado, como siempre.
No te puedes confiar. En fin, bueno, puedo comer. Vamos a comer cualquier cosa. No me voy a marear. Esto mismo, pues esto mismo. Y voy a reponer los objetos por si las moscas. ¿Vale? Por si las moscas. Y yo qué sé. Vale, aquí. Gestionar objetos. Vamos a reponer lo que tenemos gastado. Cogemos las más padres y a correr. Me voy a tomar una, creo. Me voy a tomar una. Y más tranquilo voy. Y vamos allá. Porque es que yo pensaba, digo, ya se va a dormir porque se ha ido cojeando, lo habéis visto. Pero no. El cabroncete aguanta, ¿eh? No, 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 no me digas, me he equivocado. No era por aquí, no era por aquí. Bueno, a ver. Llevarme. Vamos a. Ya vamos al transporte público. Que es, en este caso es un Girlos bien bajo. Y él nos va a llevar a nuestro objetivo. ¿Te hago un plano, Girlos? ¿O lo tienes claro? Lo tiene claro, lo tiene claro. Vale. Muy bien. Pues venga, Girlos, dale caña. Vamos a ver. Bueno, tenemos la nueva zona, ¿no? El bioma este desbloqueado. Y ahora sí que se ha ido a dormir, quizás. ¿Será capaz de haberse ido a dormir ahora que darme la vida caliente? Pues me parece que se ha ido al hielo, ¿eh? Creo que se ha ido al hielo. Tómatela, tómatela. Se ha ido para arriba, se ha ido al hielo. ¿Durmiendo o no? Ahora lo veremos. Si está durmiendo, lo capturaremos. Si no, pues le atacaremos. Y punto. Sí, está durmiendo. Es que sí va a dormir, tío. Es que sí va a dormir. Es que tiene cojones la cosa, ¿eh? Tiene cojones la cosa. En fin. Pues nada, vamos a capturarlo antes de que se despierte. Vamos allá. Y acabamos esta caza antes de que se nos alargue más. Aquí, trampita, trampita, trampita. Aquí, para tu cuerpo, guapetón. Venga, listo. Si no me he capturado, mira, además había misión. Su misión completada. Buen trabajo, compi. Vamos a informar a Seliana. Vale, chicos, pues Cinogre capturado se puede hacer mucho mejor tiempo, evidentemente. Yo entre que hacía ya que voy un poco oxidado de todas estas semanas sin tocar el Monster y que vas con miedo siempre, ¿no? Porque es un monstruo nuevo, no sabes las habilidades nuevas que les han puesto y esas cosas, ya sabéis. Excusas malas. Pero bueno, Cinogre vencido. No ha sido especialmente duro, me ha matado al final por confiarme. Cinemática. するところで見てもらいたいものがある。来てくれ。こいつは言えん。先入観なしの意見を聞きたくてな。ここだ。行くぞ。こっちだ。得意の鼻は聞いてきたか。確認します。この感触は何かの抜け殻のような特徴的な翼膜。いえ、幽膜。まさか。
もう何度も脱皮を繰り返しているようです。 ということは… やはりそう思うか。 まずいことになったな。 戻って作戦会議を。 急ごう。 Este es lo que hablábamos. Este es el Xenogeba adulto. ¡Wow! Una gema de mierda. Uf. Vale, pues eso evidentemente lo dejaremos para otro vídeo porque llevo bastante rato de grabación y si no se alargaría mucho, pero ¡wow! Vale, disponibles nuevas misiones opcionales, añadiendo nuevas secuencias en la galería. Vale, perfecto, chicos. Pues no sé, a no ser que salga algo ahora, vamos a cortar aquí, ¿vale? Y ahora grabaré la siguiente parte. Y bueno, no sé si las subiré seguidas o las subiré mañana a la siguiente parte, pero... ¡Qué pasada, ¿no? O sea, está guapísimo, mola un montón. Madre mía, da miedo, chicos, en fin. Vamos a ver qué sale ahora, si sale algo, y si no, pues nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego, adiós.